la funda transparente más cara del mercado. Desde luego la cara sí que es. ¿Estáis preparados para ver la funda oficial del iPhone XR totalmente transparente? Con todos vosotros, la Clear Case. ¡Acompañadme! Pues sí, estamos en un vídeo un tanto especial, un tanto distinto. Una funda, un vídeo de una funda. Voy a decir, ¿un vídeo de una funda? ¿Para qué un vídeo de una funda? Pues porque me ha parecido interesante. Primero, como siempre, y empezar, quiero preguntaros qué fundas compráis vosotros para vuestros terminales. ¿Os gusta comprarlas de diseño, de marcas como Disney, de marcas como Swarovski? ¿Os gusta ir al chino y elegir una que os guste, la que sea, da igual? ¿Poner cosas vuestras, fotografías de diseños en plan Game Boy? ¿Qué fundas os gustan a vosotros? Yo, normalmente, cuando utilizo los equipos de Apple, llevo las originales. Vale, es cierto, muchas veces me las dan, por eso las llevo. Pero, si las comprara, a mí particularmente me dan más seguridad, pero son muy muy caras. Ahora, tenemos la nueva funda que está casi recién estrenada del iPhone XR, totalmente transparente. Es la primera vez que Apple, de manera oficial, nos saca una funda transparente para su iPhone. Así que yo os tengo que enseñar si merece la pena, si este transparente es tan transparente, si no se rayará con el tiempo, aunque en estas primeras impresiones no se va a ver nada, y muchas otras cosas. Así que, ¿qué os parece si hago el unboxing más corto del canal? Pues venga. Nos vamos al lío. Todos los que conozcáis las fundas del iPhone, tiene su tira de seguridad. Y aquí os voy a enseñar una prueba definitiva. Fijaros en los detalles que hay en esta funda, donde se pueden ver como arañazos. Pero no es la funda está debajo y vamos a verlo ahora mismo. Y aquí tenemos la funda original, que se ve muy limpia. Claro, Dan, es nueva, no se va a ver limpia. Pero se ve de calidad. Es rígido, fijaros que aprieto y es bastante rígido. Pero antes de seguir, os voy a enseñar cómo se ve el color del XR. Cómo se vería a través de la funda. Y en principio, la tonalidad sigue siendo la misma. Se lo vamos a poner inmediatamente. Obviamente se nota que hay funda y se nota que se han quedado mis huellas dactilares. Así que lo primero que puedo decir de ella es que es muy sucia. Sinceramente, no me la esperaba tan sucia. Una funda de 45 euros que acabo de poner, acabo de encajar. ¿Lo habéis visto? Porque ha sido a tiempo real. Vamos a seguir, aunque esto no estaba planeado. Encima la suciedad, lo vamos a dejar al margen. Yo os iba a enseñar el tipo de fundas que tiene Apple. Uf, pues este es el típico vídeo que tienes planeado, que has pensado bien, que va a quedar bonito, y te pasa algo que es indefendible. Una funda que cuesta 45 euros en la Unión Europea, no se puede permitir que a la hora de poner y encajar, y he hecho fuerza la suficiente, he ejercido la presión suficiente para ponerla ni más ni menos, se parta. Así que con esto ya tendría que acabar el vídeo y decir, no la recomiendo. Y de momento, en este vídeo, ya desde hoy no la recomiendo. Yo había planeado haceros y enseñaros las diferentes fundas que tiene. Tienen las suyas de cuero, que son aún más caras y que tienen diferentes colores, pero que también tienen sus problemas. Aquí tenemos una y otra. Sobre todo, fijaros cómo se ensucian. Y aquí tenéis la de silicona, que es un poco más barata, es más adaptable, también se ensucia, pero es diferente. Ay, madre, ¿cómo puedo defender un vídeo que estoy haciendo con ilusión, que es el vídeo del día? Y voy a probar la primera funda transparente, que es la más resistente, la más duradera, la más potente, la más transparente, la más... ¿Cómo me quedo? ¡Venga a escribir! ¿Vosotros qué decís de esta funda? ¿Habéis visto lo que ha pasado? ¿Y eso que no la habéis visto en directo? Donde quiero llegar es que hay fundas muy resistentes con importes bastante menores. Es cierto que el material tiene más grosor de lo normal. Es cierto que el material es más grueso de lo normal y se ha quedado de una sola pieza. Está rajada por este lado, pero por el otro lado no. Pero es inadmisible. Si en 20 minutos de uso se ha dejado esta suciedad, no me quiero imaginar con mucho tiempo de uso y encima con manos muy sucias. Pues vaya, ya no se puede sacar mucho más de este vídeo. Así que quiero que me contáis un poco vuestras experiencias con las fundas de Apple desde el principio de los tiempos. Desde los bumpers del iPhone 4. Todas esas fundas que hayan pasado por vuestras manos y que os hayan dado problemas, que seguro que algunos habéis tenido. Yo los problemas, como ya dije básicamente, por ejemplo,
En estas se queda muchísimo la huella dactilar, que estas son las de silicona. En las de cuero se acaba manchando mucho de negro con el roce de los vaqueros. Y se marca mucho al ser cuero, pues las uñas y cualquier tipo, las monedas. O sea, son cosas y detalles. Ojo, que es buena calidad. Esta calidad, de hecho, me ha salvado muchas veces de que el golpe del iPhone se rompiera la pantalla o similares. Pero no es suficiente. Y son caras. No estoy diciendo a Apple que sean malas. Estoy diciendo que vosotros, que sois de cuidar preferentemente los detalles, estamos en tiempos que algo está pasando. No sé si por la velocidad de producción, no sé si por este caso en particular, teníamos que hacerlo en transparente y era más complicado de lo que parecía. Es como he dicho antes, ¿por qué nunca antes han hecho fundas transparentes? Todos queremos enseñar el diseño de nuestros iPhone y más en los últimos, que son preciosos. ¿Por qué este de colores sí? ¿Y por qué no este iPhone XS Max con este diseño, este color, este poderío, no tiene una funda transparente? Vuestra, oficial. ¿Por qué? Pues ya no tengo mucho que decir. Tenía planeado un vídeo bastante interesante, quería hacer un repaso de las fundas. Y no lo he hecho simplemente porque cuando pasan estas cosas, como primeras impresiones que son y como primeras impresiones que me gustan hacer, las quiero hacer lo más realistas posible. Porque te podrían haber pasado a ti también. Y a ti. Y a ti. Así que, como nos puede pasar a todos, ¿qué menos que decir cuando nos pasan cosas buenas, las buenas, cuando nos pasan cosas malas, las malas? Porque creo de mucha utilidad que la gente que tenga problemas con la suciedad y con las marcas de huellas, esta funda no está hecha para ellos. Por mucho que quiera enseñar los colores. Y aunque te estés lavando a todas horas las manos, es imposible. Y luego, lo de la rotura, aunque lo he metido cañín, me ha cabreado, puede ser un caso particular. Yo la voy a llevar a que me la cambien y me la van a cambiar. Y ya os contaré más adelante por redes sociales si tengo más problemas. De momento, esta hay que cambiarla. Si os ha gustado este vídeo desastroso e improvisado del día, dadle like, compartir, suscribiros. Oye, os ha tenido que gustar. Sabéis que siempre me gusta hacer cosas diferentes y esto me parecía muy... ¡Ya me enrollo! Contadme fundas que usáis. Todo el vídeo me he pasado diciendo lo mismo. Contádmelo. Así que, ¡hasta pronto!